Está por arriba de nosotros la Ciudad de México y Quintana Roo y enseguida Sinaloa. Esto ha traído un beneficio importante y como vemos en las últimas tres semanas, precisamente ya una tendencia estabilizadora de reducción de casos. La etapa alarmante que tuvimos ya al momento es diferente, sin embargo, también recalco y siempre lo he manifestado, no podemos bajar la guardia.